momento que incluso mi mujer me dice, hay que ver, con lo que te gustan tanto de las motos, lo que has tenido antes en España, que la tuviste que vender para hacer realidad tu sueño, y ahora que estás todo el día haciendo motos aquí, y realmente no tienes una moto tuya. Y dije, pues es verdad, y ahora es tu momento, él no va a tener una oportunidad más buena de hacerte una moto, más que ahora. Entonces decidí hacer una moto allí para traérmela para España y tenerla para mis vacaciones. Y a medida que la moto iba cogiendo forma, los clientes que llegaban allí comenzaban a decirme, Ali, ¿por qué no llevas la moto al bike show de Daytona Bike Week? Y yo decía, joder, no me digas eso porque ni de coña, vamos. Daytona Bike Week, para los que no entienden de esto, es la final de la Champions League del fútbol. Pues nada, la gente seguía llegando, viendo la moto cómo avanzaba y me decía, Ali, esa moto deberías presentarla en Daytona, que dentro de 2 meses. Ali, esa moto deberías en Daytona. Llegó un punto en que dije, voy a acabar la moto y la voy a llevar a Daytona, pero bueno, voy a hacer el indio allí. Llegó el día del bike show en Daytona, pongo mi moto, la inscribo en la categoría Café Racer, era una Harley Davidson Dina que convertí en Café Racer, quizás fue la primera Dina convertida en Café Racer que se hizo en el mundo. La presento y yo tal cual dejé la moto en mi lugar donde me indicaron los jueces, pues cogí mi cámara y me dediqué a dar vueltas por todo el resto del show, a hacer fotos y a alucinar con los trabajos que había allí. Y rato después, por ejemplo, mi amigo, mi mujer empezaron a llamarme. Hey, Ali, ven para acá que hay un periodista que quiere hablar de esta moto. Oye, ven para acá que hay un señor que está preguntando por tu moto. Llegó la tarde, llegó la entrega de premios y mi sorpresa es que cuando van a dar el ganador de la categoría Café Racer en la Semana de la Moto en Daytona, con la que yo soñé durante años en visitar simplemente como visitante, como turista, anuncia que el ganador es Lord Drake Custom y Francisco Alimanen con la Café Racer que ha presentado. Probablemente es una de las cosas más grandes que me han ocurrido en la vida. Ganar aquel premio, no por lo que el premio económicamente o remuneración implica, sino por lo que conllevó ganar ese premio, me tocó la lotería y me cambió la vida. Porque os puedo decir, por ejemplo, que gané eso y a las 2 horas de la entrega de premios yo estaba rodeado de periodistas haciéndome fotos y grabando mi moto, pero era prensa de la mayor élite de todo el mundo, de Japón, de Estados Unidos, hasta el punto que después de ese show vinieron a Miami a verme periodistas desde Alemania, desde Australia, de Japón, a hacer reportajes de esa moto. ¿Qué conseguí con eso? Mi nombre, que ya en Miami funcionaba bastante bien, se lanzó al resto del mundo. Cambió, como dije, todo y me di cuenta aquel día que aquella moto, sin esperarlo, era una moto ganadora. Automáticamente esa moto la subí en un tráiler y desde ese mismo evento no paraban de invitarme a otros bike shows que se celebraban en Florida y en otros lugares. Pues prácticamente pasé durante 2 meses todos los fines de semana viajando por Estados Unidos presentando la moto y ganando premios en los mayores rallies de moto bike shows de Estados Unidos. Dos meses después vino otra edición del Rush Hall, el famoso bike show americano de la rata de Discovery Channel, en Lisbon, y volví a presentarme con otra, con la moto esta, con la Red Baron, y con otra moto más que llevaba, una Triumph Bonneville, y me presenté en la categoría Café Racer, y en ese prestigioso bike show volví a quedar, esta vez no campeón, sino quedé campeón y subcampeón en la misma categoría, es decir, mis dos motos hicieron doblete. Tiempo después, debido al éxito que ya tenía en Estados Unidos, me pedían motos y gracias a los bike shows me pedían motos prácticamente de todo el mundo y decidí abrir mi taller en Málaga, en Belén Málaga, en mi ciudad natal. Y una vez que volví a trabajar aquí de nuevo, comencé a participar en bike shows a nivel europeos. Y ese mismo año viajé hasta Saint-Tropez, al Eurofestival de Harley Davidson. Allí quedé segundo de Europa y así durante 2014, 15, 16, 17, 18, 19 y hasta llegar al año 2020 he conseguido, entre otros muchos premios, ser
cuatro veces campeón de Europa customizando Harley Davidson, cuatro veces subcampeón de Europa también customizando Harley Davidson. Monadrake Customs from Spain. Second place for Sportster, Francisco Manel. En 2016 quedé por primera vez, participé en el Campeonato del Mundo, que esta vez se celebraba en Alemania. Quedé quinto del mundo y en 2019 volví a este Campeonato del Mundo y me proclamé subcampeón del mundo. Spain, Francisco Manel, Lord Drake Customs Speedster. Wow, that is strong young man, eh? Wow. Destacar, por ejemplo, que en Japón en 2015-2016 me nombraron uno de los 10 mejores constructores de motos estilo scrambler con base Harley Davidson del mundo también, lo que me incluía en el top 10 con mi grande ídolo de la tele en este tipo de customizaciones. Y bueno, y a raíz de ahí pues os puedo contar que tengo más de una veintena de premios a nivel internacional y de reconocimientos.